Y continuamos con el siguiente cartel, que es valores interpolados mediante un método matricial para materiales de referencia. Los autores de este trabajo es Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Jimena Ramo, Zamora y Ángel Hernández Montiel. ¿Puede proyectar, maestro Manuel, el video, por favor? Buen día, Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán UNAM. Llevaremos a cabo la ponencia sobre los valores interpolados mediante un método matricial para materiales de referencia. Finalmente, hay que aclarar qué es un laboratorio acreditado. Con esto nos referimos a laboratorios de ensayo o calibración que se encargan de evaluar los requisitos y especificaciones de un producto o sistema para comprobar su cumplimiento. Estos laboratorios son reconocidos por una entidad de acreditación para la realización de sus actividades a través de una norma como la norma ISO 17025. Los laboratorios de ensayo o calibración son acreditados bajo la norma ISO 17025 deben cumplir una serie de requisitos, siendo la trazabilidad la de interés para este trabajo. Explicando brevemente la trazabilidad, entendemos que las mediciones que uno realiza nunca van a ser iguales a la realidad, ya que el instrumento o material, por sus propiedades o componentes, van a generar un error. Por lo que para tener un resultado más acertado, se comparan las mediciones con una referencia de valor conocido, que les generarán un error e incertidumbre de medida a las mediciones. Esta información la puedes encontrar en informes de calibración o caracterización. En la imagen podemos ver el crecimiento de incertidumbre de medida o desviación, conforme las comparaciones se alejan del laboratorio primario o del sistema internacional de medidas. Aun cuando los materiales de referencia pueden cubrir algunos valores con trazabilidad, el mercado al que se le brindan servicios de calibración demandan valores que son difícilmente provistos por el Sistema Metrológico Nacional. Podemos imaginar a un cliente solicitando un punto de una magnitud a un laboratorio acreditado que solamente tiene ciertos puntos acreditados, exceptuando el que necesita el cliente, poniendo el laboratorio en apuros. Para solucionar la falta del punto 1, el laboratorio puede recurrir a la herramienta de la interpolación. La interpolación es la obtención de nuevos puntos a partir del conocimiento de un conjunto de puntos o valores conocidos. Sin embargo, la interpolación debe heredar la información conjunta de error de medida e incertidumbre al valor buscado, lo cual es imposible con una interpolación común. Una alternativa útil es una interpolación matricial, considerando la cercanía de los valores a interpolar. Las interpolación generadas surgen de la idea de eficientizar sistemas que permiten una homoselasticidad en las mediciones, entendiendo por homoselasticidad la mínima variación de dispersión. Cada ecuación que interviene en un sistema lineal se da de la siguiente manera. Si el polinomio se generaliza para crear un sistema de ecuaciones con un número n de observaciones independientes de y subíndice 1 a y subíndice n del sistema y, obtenemos el siguiente polinomio, donde x y k es el valor de la késima variable independiente para la yésima observación del sistema. Al ser un sistema de ecuaciones, se entiende que hay un polinomio por cada número de observación, desde la ecuación de y subíndice 1 hasta la ecuación donde y subíndice i. Pueden generalizarse de forma matricial, de las cuales podemos obtener valores matriciales para la matriz de x, los vectores de coeficientes del sistema alfa y de los errores de medición. Considerarse los valores con x subíndice c0 igual a 1 y que el error suele ser tan pequeño que nos permite prescindir de él, se puede generalizar a la siguiente forma. Se multiplica por la matriz transpuesta de los coeficientes del sistema lineal, se obtiene lo siguiente. La matriz resultante de los coeficientes transpuesta por
la matriz de coeficientes, da como resultado una matriz cuadrada. Se espera una inversa a esta que nos permite despejar la matriz X, obteniendo lo siguiente. Usando los valores de referencia de un certificado, los adecuamos a la ecuación del polinomio, donde a cada polinomio se le evaluó con una longitud de onda específica. De estas evaluaciones, se obtuvieron los siguientes valores de la matriz. Esta matriz representada por los polinomios de linealidad se verían de la siguiente manera. Y si hacia ese sistema de 5 observaciones se le generaliza de forma matricial, se observa de esta manera. Si se evalúa el sistema con datos de incertidumbre o error de medida en la matriz Y, obtenemos los valores de los coeficientes de la ecuación. Obteniendo así esta tabla, donde mostramos los coeficientes de polinomio para incertidumbre y para el valor de error. Ya regresando al caso del cliente que solicita un punto, puede sustituir el punto que ellos solicitan en los siguientes polinomios para su interpolación, ya sea para incertidumbre o para error. En conclusión, con el uso de la interpolación por el método matricial, se pueden asignar valores para incertidumbre y error de medida para valores solicitados por el cliente sin perder la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Agradecemos su atención. Sin nada más que desearles un buen día, procedemos a dar apertura a las preguntas. Bueno, pues muchas gracias y proseguimos a lo que son las preguntas, observaciones por parte de los evaluadores. Gracias por proyectar el cartel, maestro Manuel. Maestro Omar, ¿nos puede comentar sus observaciones, por favor, o comentarios? Sí, muchas gracias. Nuevamente, bueno, es un cartel muy saturado en letras. Sin embargo, aquí hay algunas cuestiones como la parte de conclusiones que presentaron en el video no se encuentran en este cartel. ¿Me Yes. pueden decir la razón? Fue una omisión realmente involuntaria. Pero bueno, la conclusión es que efectivamente cuando utilizamos estos métodos matriciales, importante es ver primero la parte de la relación polinomial de los valores que se quieren interpolar. Por ejemplo, para en este caso que fueron 5 valores, el polinomio fue de cuarto grado por el número de cambios que sufren las pendientes para el polinomio, y bueno, esa es la apreciación más importante que encontramos, que hay que primero observar cuál es la característica polinomial antes de utilizar el método matricial. De acuerdo, gracias. Gracias a usted. Sí, muchas gracias, maestro. Maestro Luis, ¿gusta hacerles algún comentario a los ponentes, por favor? Sí. Coincido, está un tanto saturado de letra el cartel. Bueno, faltaron las conclusiones y también noté en algunos puntos algunas repetición de palabras. En el mismo renglón se utiliza la misma palabra 2 veces, entonces también esos detallitos hay que tenerlos cuidado. Y del resumen me llama mucho la atención el primer párrafo que dice que algunos laboratorios acreditados pues no tienen
Bueno, ahí se menciona que no cumplen. Bueno, está muy pequeñito aquí las letras para leerlas, pero de manera general es que aunque están acreditados, no siempre tienen las herramientas para realmente acreditar a otros, cosas por el estilo. Entonces, así como pregunta, esta aseveración que están mencionando, por ejemplo, si no se utilizara el método que ustedes están describiendo, ¿el error sería significativo como para decir que algo no pasa o un falso positivo, un falso negativo? Sí, efectivamente la parte más ética pues es que si no se tienen las condiciones se subcontrata para poder asignar el valor por un laboratorio que sí tenga los materiales. La otra es que generalmente se hace una estimación, por ejemplo, para la incertidumbre de manera separada y para el error aparte otra, lo cual al final cuando se hace una evaluación del control de calidad, que generalmente es con un estadígrafo de error normalizado, esas dos consideraciones pueden darle una mala idea al laboratorio de que está trabajando de manera correcta y que la derivación de sus materiales o de equipo que están trabajando en condiciones óptimas, aun cuando no lo sea. Entonces realmente ese es el elemento y no hay forma de determinar alguna condición porque no es parte de una regulación, aunque si bien en la nueva versión de la referencia 17025 que nos rige a todos los laboratorios que estamos acreditados, sí señala que debemos de hacer una investigación de esa naturaleza, pero no está como tal normado. Ok, sí, de hecho, esa era la siguiente pregunta con respecto a norma, pero bueno, ya se contestó antes. Sería todo de mi parte, está muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Y bueno, agradecemos su participación a todos los ponentes en este trabajo y continuamos con el siguiente cartel.